Saludos amigos, allegados y en especial a las familias Hernández Verdeza y Hernández Urdaneta, al cumplirse hoy 29 de octubre del 2016, el décimo aniversario del fallecimiento de nuestro amigo, compañero de trabajo, abuelo y padre, don Alberto Hernández Labrador. Es propicia la ocasión para hacer un recuento histórico celebrando la vida y obra de Tito, como le decíamos cariñosamente. He aquí su historia. El 24 de agosto de 1914 nació en la ciudad de Barranquilla, departamento Atlántico, Colombia, Alberto Hernández Labrador. Fue el tercer hijo en la unión entre don Elías Hernández y doña María Labrador, ambos oriundos de Barranquilla y Cúcuta respectivamente. Esta humilde familia colombiana procreó 9 hijos, quienes fueron por orden de nacimiento Carlos, José María, Pepe, Alberto, María Elisa, Delia, Josefina, Gustavo, Francisco y Alicia. Aun cuando disponemos de poca información sobre la infancia de Tito, tenemos algunas de las anécdotas que en referencia a esa época él llegó a comentarnos. Para entonces, el control de plagas contra el paludismo se hacía con el hoy denominado control biológico. El Ministerio de Salud y Protección colombiano periódicamente colocaba unos peces en los tanques de agua potable de las casas para que estos se comieran las larvas de los zancudos y de ese modo controlar las enfermedades como el paludismo. Cuando lo mandaban a la tienda a hacer un mandado, él observaba colocado en algunas casas una bandera roja o una blanca, las cuales le hacía pensar que donde había la bandera blanca era donde vendían leche y donde exhibían la roja era una venta de carne, cuando en realidad dichas banderas pertenecían a los partidos políticos conservador y liberal. También contó que durante su infancia se cayó de un techo, se golpeó en la cabeza y estuvo 8 días inconsciente. Durante la infancia de Tito, la familia Hernández Labrador enfrentó su primera y grave pérdida, pues Gustavo falleció ahogado en las aguas del río Magdalena. Posteriormente, fallecieron sus padres, quedando él y sus hermanos al cuidado de su hermana María Elisa, quien devotamente cumplió el rol de madre y padre con sus hermanos. Ya en sus años mozos, Alberto Hernández estudiaba y trabajaba para ayudar a su familia, se inscribió en el registro militar y posteriormente se enamoró y a los 22 años contrajo nupcias con Carmen Verdeza, su primera unión conyugal, fundando entonces la familia Hernández Verdeza, en cuyo seno nacieron 4 hijos, cuyos nombres por orden de nacimiento son Elías, Carmen fallecida, Alberto, Tico y Jimmy. Tito junto a su esposa y sus 3 hijos se fueron a Maracaibo, buscando un mejor porvenir. Allí le nació su 4º hijo Jimmy en marzo de 1950. Pero con una familia de 6 personas, era imperativo mejorar sus ingresos y afortunadamente logró un empleo en la transnacional Shell y como no era suficiente, trabajaba por las noches administrando una discoteca. Por esa razón, junto a su esposa, decidió aprovechar la paridad cambiaria Bolívar peso colombiano y se regresó a Barranquilla con Jimmy pequeñito, como 2 o 3 meses de nacido, para dejarlos bien instalados y regresar a Maracaibo, radicándose luego en uno de los memorables hoteles del centro de la ciudad, el Hotel Panamericano. Responsable como fue siempre, y a pesar de que la distancia también influyó en su ruptura sentimental, nunca abandonó a su familia. Aunque no hay información exacta sobre cuál fue su ruta laboral, sabemos que se desempeñó como contador en varias empresas. Prestó servicios en la Shell de Venezuela, en una discoteca y en la empresa contable del español señor Montagu, donde tenía como clientes otras instituciones tales como Compauto y la farmacia La Concordia, de Los Vellosos, entre otras instituciones. Posteriormente ingresó al Diario de Occidente y de allí pasó a laborar en Compauto durante algunos años. La experiencia laboral en la consultora del señor Montagu y en Diario de Occidente le permitió relacionarse con diversas empresas locales y forjar su excelente reputación laboral.
Cuando llevaba la contabilidad de la farmacia La Concordia en 1954, Alberto Hernández conoció a Betilde Urdaneta, quien se desempeñaba como cajera en esa farmacia, con quien poco a poco fue estrechando una amistad que se transformó en noviazgo durante 3 años, desde 1954 a 1957, cuando finalmente el viernes 28 de junio de ese mismo año contrajeron nupcias. El nuevo matrimonio fijó su residencia en la recién construida urbanización Urdaneta, donde gracias a los programas de vivienda del gobierno del entonces dictador Marcos Pérez Jiménez y con la ayuda del Banco Obrero, lograron adquirir un apartamento con 3 habitaciones. Así comenzaron su vida marital, con todas las comodidades de una familia promedio para la época. Entre las anécdotas de aquellos días se encuentra su primer carro azul. Sí, el famoso carro azul, donde realizaron incontables paseos al pueblo donde su esposa Betty, Tita, era oriunda, San José de Potreritos, en La Cañada. Mientras tanto, Tito siguió trabajando en Compauto, donde adquirió su segundo carro, el de Soto Beige. También seguía velando por su otra familia en Colombia. Fue el 29 de abril de 1959 cuando nace el primer hijo venezolano de Tito, a quien bautizaron con el nombre de Rodolfo Elías, en honor a los nombres de los abuelos materno y paterno. Es importante destacar que Tito fue quien escogió los nombres de sus 4 hijos venezolanos. 2 años después, el 16 de febrero de 1961, le nació su primera hija venezolana, a quien nombraron como Rosalía en honor a la abuela paterna de Tita. Así siguió en 1962 Francisco José, en honor a 2 hermanos de Tito, y posteriormente en 1965 María Concepción, en honor a la abuela paterna. A Tito le apasionaba la fotografía y gracias a ese pasatiempo, la familia dispone de un numeroso archivo de imágenes, las cuales han sido fuente de inspiración y apoyo visual para realizar esta y otras producciones anteriores, las cuales en su conjunto forman parte del acervo cultural de la familia Hernández Urdaneta. Volviendo al tema que nos ocupa, la empresa Compauto cerró operaciones y gracias a los contactos y excelente reputación que tenía Tito, lo llamó don Luis Guillermo Pineda para que le arreglara la contabilidad de su empresa. Fue entonces cuando el 7 de enero de 1963 comienza su faena como jefe de contabilidad en la institución a la que Tito le dedicaría 41 años de actividades ininterrumpidas. Por supuesto, nos referimos a la compañía anónima Diario Panorama. Como la familia iba creciendo, era necesario cambiar de vivienda. Por eso, la familia Hernández Urdaneta comenzó la búsqueda de otra unidad habitacional y, tras numerosas diligencias, pasando por un alquiler temporal en la Casa de Camargo, situada en la Avenida 22, finalmente, en 1964, encontró la casa ideal, donde enraizaría a la familia desde ese entonces y por los próximos 50 años. Durante los años 60, 70 y 80, Tito estableció fuertes vínculos con el Colegio de Contadores de Maracaibo, al cual representó en diversos eventos, no solo en Venezuela, sino en el exterior. Actividades que realizaba a la par de su crecimiento profesional en el diario Panorama, en cuya representación asistió a numerosas actividades. Así también se dedicó a su deporte favorito, la cacería, la cual practicaba con sus amigos del gremio y con su cuñado Gonzalo Urdaneta, tío Benito, Adénago, El Gallo y otros amigos en La Cañada. Hasta en algunas ocasiones la misma Tita llegó a empuñar una escopeta y le acompañó en la cacería nocturna, encandilando conejos. La pasión por ese deporte le llevó a participar activamente en actividades de su representación y defensa del gremio. Pero esos años también fueron escenario de despedidas dolorosas, ya que perdió a su compañero y cuñado, Gonzalo Urdaneta, también a su ex jefe y amigo, don Luis Guillermo Pineda, y en los 70 a su suegra, doña Rita Urdaneta, por quien sentía un gran cariño.
Por esa misma época, y enmarcada en sus creencias religiosas, nació la que sería una de sus tradiciones más arraigadas por el resto de su vida: asistir todos los primeros de enero a la misa de la iglesia San Judas Tadeo, para dar gracias a Dios por un año más de vida y los logros alcanzados. En dicha tradición siempre le acompañó su cuñada, Consuelo Urdaneta. Durante esos años dorados, Tito recibió la agradable visita de algunos miembros de su familia colombiana, entre ellos sus hermanos Pepe y Alicia, quienes rápidamente se ganaron el cariño de la familia Hernández Urdaneta. Así también, a finales de los 70, recibió la visita de su nieta María del Socorro Cedeño, quien por varios años compartió con la familia. También recibió la agradable visita de su hijo mayor Elías y la esposa de su hijo menor Jimmy en los años 80. Durante las vacaciones escolares, era frecuente ir a pasar una temporada en La Cañada. Así, las playas de Golfa y Tía Matilde fueron los lugares de estancia preferidos, representando una alternativa de sano esparcimiento familiar y reencuentro con las raíces maternas. Pero Tito, siempre pendiente de sus orígenes, anualmente visitaba a su familia en Colombia, a quienes nunca desamparaba. A comienzos de los años 70, Tito consiguió alojamiento en la colonia vacacional del Incret, situada en la población de La Galera, Isla de Margarita. Fue así como la familia en pleno realiza su primer viaje en avión. En esas vacaciones la familia visitó numerosos lugares de interés turístico e histórico en la isla, así como la incipiente zona franca, sus playas como la del Tirano, la Restinga, el Agua y los castillos de Pampatar y Santa Rosa. Tras la excelente experiencia con el Incret, el año siguiente Tito logró alquilar una cabaña en la colonia vacacional de Los Caracas, la casa número 46 para ser más específico. Sin duda, las vacaciones en Los Caracas se constituyeron en un recuerdo imborrable que forma parte de las vivencias de la familia. Entre 1973 y 74, el turno correspondió a la ciudad de Coro, donde el Hotel Venecia fue el sitio de albergue. Este viaje puso a la familia en contacto con una de las maravillas nacionales, como son los médanos de Coro y la historia escondida en las centenarias fachadas de la ciudad primada de Venezuela, Santa Ana de Coro. Entre los años 75 y 76 había llegado el momento de comenzar a conocer y estrechar lazos con la familia colombiana. Por ello se prepararon las primeras vacaciones internacionales en El Rodadero, Colombia. Sendas vacaciones significaron una inolvidable experiencia que sin duda marcó a ambas familias, no solo por el natural encanto de esa región costeña, sino por el descubrimiento de la otra parte de la familia que apenas comenzaba. El Rodadero fue escenario de gratos e inolvidables momentos que la convierten en una de las mejores vacaciones de su tiempo. Mientras en el ámbito laboral, durante los años 70 y 80, Tito escaló posiciones en Panorama y parte de las nuevas responsabilidades requerían traslados periódicos a la ciudad de Caracas, donde también recibió homenajes y reconocimientos de la que en poco tiempo se constituyó en la nueva familia laboral de la capital de la República. También adoptó a una perrita Basset Hound llamada Rina, la cual representó para él muchos momentos de alegría y entretenimiento. Otros motivos de alegría fueron causados por las nupcias de sus hijos, fundando nuevas familias y la consecuente llegada de los primeros nietos venezolanos. Tito era un amante de las Navidades y junto a su familia las disfrutó plenamente. Era toda una tradición los 24 y 31 de diciembre visitar con su esposa e hijos al resto de la familia materna y a los compadres. El periplo comenzaba regularmente visitando a tía Juana, el compadre Ulises, tía Chepa, el compadre Aníbal, las Pérez, los Rincón y, para cerrar, la visita infaltable a donde abuela, para luego regresar a casa y esperar a la visita de los compadres, familiares, vecinos, celebrar la cena navideña y la tradicional apertura de regalos para los adultos. El 25 de diciembre era muy común ir donde abuela y luego la tradicional foto con los juguetes al regresar a la casa. Por supuesto, los eventos de Año Nuevo se iniciaban con la realización de las tradicionales rondas de visitas,
la cena de Año Nuevo, la quema de fuegos artificiales, el feliz año venezolano, brindando con champaña junto a las familias Pérez, Tudares y Antunes, entre otros vecinos, y el infaltable feliz Año Nuevo colombiano, cuyo momento Tito lo esperaba escuchando las estaciones colombianas en la radio de Onda Larga. En los años 80, Tito se entusiasmó con realizar vacaciones de alto nivel y por ello se trasladó con una parte de su familia hacia la ciudad de Miami, un destino turístico en boga, haciéndose eco de aquella frase muy de moda para entonces: "Está barato, dame dos". Desde allí conoció a ciudades importantes de los Estados Unidos y fue entonces cuando nació su encanto por la ciudad de Miami. Esos años eran buenos tiempos, también lo eran en Panorama Maracaibo, porque estrenaron una cómoda y excelente nueva sede, donde Tito estrenó una flamante oficina y en esa misma sede también fue escenario de importantes reconocimientos que le hicieron por sus méritos. A finales de los 80, la familia volvió a vacacionar en los Caracas en dos oportunidades, al Supí Falcón y también al Rodadero en los años 91 y 92. Para esos días, la fortuna le sonreía. Tito resultó ganador de un viaje a Europa con todos los gastos pagados gracias a la tarjeta American Express. En esa oportunidad conoció Ámsterdam en Holanda, Roma en Italia, Barcelona y Madrid en España, para coronar en septiembre de 1993 con otra estancia en Miami y Orlando. A comienzo de la década de los 90 recibió su primera distinción Orden Mérito al Trabajo en su segunda clase. La imposición de este reconocimiento fue realizada por el entonces presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez. Comenzando el nuevo milenio, recibió otro galardón. Se trataba en este caso de la Orden Mérito al Trabajo en su primera clase, impuesta en esa oportunidad por el entonces gobernador del estado Zulia, señor Manuel Rosales. Su vida laboral en los años 90 y comienzo del siglo XXI transcurrió normalmente en sus actividades regulares, pero cosechando éxitos y reconocimientos. Además llegaron más nietos y bisnietos en ambas familias. Pero también hubo tristezas por aquellos que partieron hacia la eternidad. Así se despidieron su ex esposa, sus hermanos, hermanas, cuñada, hija y otros familiares. Tito en ocasiones comentaba: "Ya estoy viviendo sobre tiempo". Tito, con más de 80 años, decidió repotenciar su vista. Por eso viajó con parte de su familia hacia la ciudad de Boca Ratón, en el estado de Florida, para tomarse unas merecidas vacaciones y practicarse la respectiva operación de cataratas, donde disfrutaron de las atenciones de su nieta Marta Cedeño y su familia. La operación fue exitosa y al año siguiente, en 2003, regresó para el chequeo anual, en la que sería su última vacación. Por cuanto comenzaba a sentir aún más el declive de su fuerza y aunque su voluntad seguía en él, empezaba a considerar seriamente la idea de la jubilación. Pero él mantenía un espíritu de gran positividad, en contraste al proceso de envejecimiento. De hecho, ante la pregunta "¿Cómo se siente, señor Hernández?", él, haciendo gala de sus joviales y asertivos comentarios, respondía: "La cosa no es cómo me siento, sino cómo me paro", haciendo referencia a los achaques de la edad. Era costumbre, al hacer un brindis, pronunciar estas breves palabras: "Manjar de Dios es divino sustento, ¿qué hacéis afuera? Venid pa' dentro". También, ante el conocimiento de algún hecho fortuito o insólito, comentaba: "¿Qué va usted a hacerle? ¿Va a pegarle? ¿Va a matarle? Mejor dejadle". Pero no basta con la buena disposición. El paso del tiempo lo obligó a tomar la difícil decisión de decirle adiós a lo que fue su medio de sustento durante muchos años. Y en enero de 2004, a sus 87 años de edad, cierra su ciclo laboral, poniendo fin a 41 años de ininterrumpida labor en el diario Panorama, donde con motivo de tal acontecimiento le dedicaron numerosos reconocimientos, entrevistas y publicaciones.
Ya retirado, descansando y en su hogar, se dedicó a la lectura, a la televisión y el pleno descanso, junto a su familia y un nuevo compañero canino, Tommy, quien le alegró la vida. También en su último año, disfrutó las Navidades que tanto le gustaban, en el seno del hogar, rodeado de su esposa, hijos y nietos. Ya todos se imaginaban que el fin estaba cerca. Así, en paz, lleno de recuerdos, experiencias, anécdotas, con la innegable satisfacción de haber hecho un gran trabajo, no solo en lo laboral, sino en lo familiar, y satisfecho en años, la triste noche del domingo 29 de octubre del 2006 a las 8:05 de la noche, el buen Dios decidió recogerlo a sus antepasados, poniendo fin a 92 años de una vida plena y fructífera. Hace 10 años, Tito se nos fue, pero a sus herederos nos dejó un gran reto, y es el de seguir al pie de la letra su indeleble legado, el cual está compuesto por valores que escribió con su ejemplo más que con su verbo, pues su vida fue ejemplarizante. Dedicó toda su vida al trabajo y a la vida familiar, con responsabilidad, constancia, rectitud, respeto, honestidad, honradez, fidelidad, lealtad, discreción y pasión. Así, en lo familiar, no escatimó esfuerzos para levantar a sus dos familias y sus descendencias. Lo hizo sin reparos, sin diferencias, sin condiciones, sin mezquindades ni egoísmos, inculcando valores sociales, morales, cívicos, que, pese a su recio carácter, hicieron de él un buen padre, un proveedor, un instructor, un hombre de familia, un ejemplo a seguir. Hoy te recordamos con tristeza y alegría, porque celebramos tu vida. Hasta el gran día, Tito. Para conmemorar los 10 años de la partida de mi abuelo Alberto Hernández. Para mí, Alberto Hernández fue una persona, fue un modelo para mí a seguir. Creo que en gran parte lo que soy se lo debo a él, a cómo me enseñó a mí, o quizás también a mis otros primos, a el valor de ser perseverante, de ser constante, de verdad buscar y tratar de esforzarnos en lograr lo que cada uno deseamos. Tuve la dicha, por decirlo de alguna manera, quizás no todos lo vean así, pero compartí con él desde el momento en que nací hasta el último segundo, hasta el último aliento de su vida. Y de verdad eso me llena de orgullo, y quisiera de verdad que estuvieras acá. Quisiera de verdad que mi abuelo estuviera acá para que viera el fruto de sus enseñanzas, el fruto de su educación, el fruto de lo que él sembró en mi corazón, y pues aun cuando en ciertos momentos llegó a ser bastante duro conmigo y con mi hermano mayor, debo decir que eso también, gracias a eso, formé el carácter que tengo ahora y soy quien soy ahora. Una muy gran parte se lo debo a él, y muchas gracias, Tito, y nos dejaste muy pronto. Nos encontramos en la oficina que ocupó el señor Alberto Hernández Labrador durante su permanencia en Panorama, concretamente acá en la sede nueva. Recuerdo que el señor Hernández empezó a trabajar con nosotros en 1963 hasta el 2004. Durante esa época tuvo la
experiencia de compartir con mi abuelo, con mi padre, con mi tío y con muchas otras personas que recuerdo que pasamos momentos muy, muy interesantes, muy importantes. Los recuerdo con mucho cariño, por supuesto. Los recuerdo que me dio unos trucos muy importantes para la vida, bien interesantes, y me dejó por escrito las obligaciones y deberes de lo que debería estar pendiente cuando él no estuviera aquí en Panorama. Todos los días su presencia se recuerda con mucho cariño y con nostalgia. Thank you.